Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo tejer esta chaqueta para una niña de 3 o 4 años con una medida del contorno de pecho de 58 centímetros. Bueno, el caso es que lo podéis hacer y más pequeño usando una lana más fina de 3,5 milímetros con unas agujas de 4 milímetros. Esta chaqueta está tejida con un grosor de la lana de 4,5 milímetros y grosor de las agujas 5,5 milímetros. Bueno, la chaqueta, aunque parezca fácil, pues no lo es. No es tan fácil, se empieza desde arriba hacia abajo. Tiene solo dos costuras en la parte de las mangas, eso sí es muy fácil, pero la peculiaridad que tiene este tejido es que por la parte derecha, aunque parece un punto inglés, punto del derecho y punto del revés, no lo es. Mirad, vais a ver por la parte del revés que es un punto bobo y punto revés por la parte revés del tejido. Y eso, según vayáis tejiendo, sería muy complicado de distinguir los puntos. Así que lo que he hecho esta vez para asegurarme de que lo vais a entender bien, he escrito un patrón. Y el patrón lo vais a encontrar en el blog absolutamente gratis, lo podéis descargar e imprimir. Según vayamos tejiendo también, os voy a explicar todos los símbolos, todos los aumentos y el tipo de aumentos. Son 4 páginas, de todas formas en la última página, en la cuarta página, también hay una leyenda de los símbolos. Así que no os preocupéis, yo creo que lo vais a entender muy bien el patrón. Y bueno, vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a necesitar son lana de grosor 4,5 milímetros, como os dije anteriormente, unas agujas de 5 milímetros, os recomiendo que sean circulares, porque son muchos puntos y con unas agujas rectas se hace imposible el tejido. Necesitamos 3 botones, una aguja lanera, una cosita antes de continuar. Lo que no os dije es que realmente la chaqueta tiene solo 2 costuras muy simples en la parte interior de la manga. Por lo demás no tiene absolutamente ninguna costura la chaqueta. Unas tijeras y 5 agujas imperdibles auxiliares de ese tipo. Si no tenéis, siempre podéis usar la descarte. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, en el patrón veréis que empezamos con 65 puntos en el punto del derecho, lo que significa que juntamos 65 puntos y la primera hilera la vamos a tejer en punto del derecho desde el primer punto, ya que empezamos el tejido. El primer punto en el resto del tejido ya no se teje más. Así que continuamos tejiendo por la parte derecha del tejido solo en punto del derecho. De hecho, toda la chaqueta por la parte derecha se teje solo en punto del derecho. Así que vamos a pasar la primera hilera. Terminamos la primera hilera tejiendo en punto del derecho y vamos a continuar con la segunda hilera, dando la vuelta. Bueno, dos hileras, el caso es que dos hileras hacen una vuelta. Y vamos a continuar con el orden según el patrón. Los primeros 3 puntos, tenéis que saber que los primeros 3 puntos y los últimos 3 puntos del tejido siempre los vamos a tejer en punto del derecho por los dos lados, lo que significa punto bobo. Esto sería el borde de la chaqueta. Así que continuamos. El primer punto, dije, ya no lo tejemos más, así que lo pasamos a la aguja sin tejer. Y continuamos con los siguientes 2 puntos, esos son los 3 puntos de borde. Y según el orden del patrón, empezamos un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho. En el patrón, cada punto tiene su color. El punto del derecho, perdón, tiene el color azul y el punto del revés tiene el color rojo. Así que continuamos siguiendo el orden, punto del derecho y punto del revés. Tenéis que saber que si seguís bien el orden, vamos a empezar siempre con punto del revés después de los puntos de borde y vamos a terminar con punto del revés antes de los puntos del borde al final del tejido, lo que significa que por la parte derecha del tejido van a salir como puntos del derecho.
Continuamos con esta hilera y tenéis que saber que la segunda vuelta es absolutamente igual. No tiene ningún cambio del orden de los puntos con la excepción del ojal que vamos a hacer. El ojal lo vamos a hacer en la tercera hilera o por la parte derecha de la segunda vuelta. Así que voy a terminar con esta hilera, la segunda, y vamos a continuar luego con la tercera hilera haciendo el ojal. Tenéis que saber que en este vídeo os voy a enseñar solo lo esencial, ya que os dejo el patrón en el blog y realmente lo que voy a hacer es explicaros lo que realmente lo más importante. Lo demás lo vais a ver todo en el patrón, así que continuamos. Bueno, terminamos la hilera, la segunda hilera, y quería que vierais que terminamos con puntos del revés antes de los tres puntos del derecho de borde. Terminamos y damos la vuelta y continuamos tejiendo en puntos del derecho, os dije, por la parte derecha. Y vamos a continuar tejiendo hasta los últimos tres puntos donde vamos a hacer el ojal para el botón, para nuestro primer botón. Así que, puntos del derecho. Bueno, los ojales de los botones también están indicados en el patrón, se hacen en la vuelta 2, 8 y 14. Y vamos a hacer el primero, en la vuelta 2. Llegamos hasta los últimos 3 puntos y para hacer el ojal vamos a enrollar la aguja de abajo hacia arriba y tejiendo los siguientes 2 puntos en punto del derecho. Este es el ojal. Y terminamos el último punto tejiendo en punto del derecho. Damos la vuelta y os dije, por la parte revés en la segunda vuelta, tenemos absolutamente el mismo orden que en la primera vuelta. Tejemos los primeros 3 puntos en punto del derecho. Esta es la lazada del ojal. La tejemos en punto del derecho y continuamos con el orden. Punto del revés, punto del derecho, punto del revés y punto del derecho. Bueno, en la tercera vuelta vamos a continuar con los aumentos, así que vamos a terminar esta hilera. Bueno, en este tejido tenemos dos tipos de aumentos y el primer tipo de aumento que vamos a hacer ahora es levantando el punto desde la hilera anterior, lo que significa que vamos a tejer un punto dos veces. Bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Vais a ver que en el patrón pone 10, en la tercera vuelta pone 10 aumentos en los puntos 14, 16, 18, 20, 22, 44, 46, 48, 50 y 52. Después de los 10 aumentos, siempre en cada hilera vais a encontrar el número de puntos que tenéis que tener en cada vuelta. Tenga o no tenga aumentos, el número de los puntos lo vais a encontrar en cada vuelta. Y bueno, vamos a continuar primero con el primer aumento. El primer aumento es el punto 14, así que tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y el primer aumento es en el punto 14. Este es el punto 14. Y en el punto 14 vamos a levantar el primer aumento. El aumento lo vamos a levantar, mirad, desde la hilera anterior. Levantamos por detrás el punto anterior, mirad. Introducimos por delante la aguja y levantamos un punto. Y tejemos el siguiente. Bueno, este era el punto 14. El siguiente punto pone que es en el punto 16, así que tejemos el punto 15 y en el punto 16 hacemos absolutamente lo mismo. Desde la hilera anterior levantamos un punto. Lo levantamos y el mismo punto lo tejemos. Este es el punto 16. Hemos levantado el aumento del punto 16. Luego es el aumento del punto 18, así que tejemos el punto 17. Y levantamos desde el punto 18, así que sacamos de aquí el punto 18, mirad, es desde el punto de abajo, levantamos y tejemos.
tejemos el mismo punto. Este es el punto 18. Luego tejemos en el 20. Así que 19 lo tejemos y en el 20 vamos a levantar otra vez. Mirad, si os es más fácil, podéis levantar el punto encima de la aguja así y tejerlo en punto del derecho. Lo soltamos y tejemos el mismo punto. Este es el punto 20. Luego tenemos en el 22. Tejemos 21 y otra vez hacemos lo mismo en el punto 22. Lo levantamos y lo tejemos en punto del derecho. Y el mismo punto lo tejemos en punto del derecho. Bueno, así se hacen los aumentos que veis de esta manera. Los aumentos que dice el patrón que los hacéis en el mismo punto es ese tipo de aumento. Así que vamos a continuar terminando los aumentos de esta hilera y al final de esta hilera tenemos que tener 75 puntos. Así que continuamos. Este era el punto 24. El punto 22, así que continuamos hasta el punto 44, donde hacemos los siguientes puntos, los siguientes aumentos. Y contamos 22, 23, 24, 25, y así hasta el 44, donde hacemos los siguientes, empezamos con los siguientes aumentos. 42, 43, y este es el 44. Lo levantamos, lo tejemos. Y el mismo punto lo tejemos, 44. Luego tenemos en el 46, tejemos el 45. Y en el 46 levantamos el siguiente aumento. Otra vez. Es muy fácil, el aumento no tiene nada de complicado. Tenemos 47, luego el aumento de la 48. Tejemos, luego tejemos el 49, el aumento de la 50. Hacemos, tejemos el 51 y hacemos el aumento de la 52 y terminamos el tejido tejiendo hasta el final en punto del derecho. Advierto que el tejido, aunque os dejo el patrón, no es de los más fáciles por la peculiaridad de los puntos que tenemos que tejer por la parte revés, ya que hay que seguir el orden. Y bueno, no lo recomiendo para principiantes. Terminamos el tejido por la parte derecha. Damos la vuelta y veréis que en el orden que tenemos, ahora ya cambia el orden por la parte revés del tejido. Y veréis que pone, primero, pone tres puntos del derecho, lo que es el número 3 azul, en color azul, así que lo tejemos en puntos del derecho. Luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 en punto del revés, lo que significa que empezamos 1 del revés, 1 del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, 3 del revés, 3 del derecho, 4 del revés, 4 del derecho, 5 del revés, 5 del derecho. Y tenemos luego los 2 del revés, 2 del derecho. 4 veces, así que continuamos con 2 puntos del revés, 1 y 2. Luego tenemos 1 del derecho, 2 del revés, 1 del derecho. Todo eso lo vais a ver en el patrón y si seguís con un bolígrafo tachando, yo creo que no vais a tener ningún problema para seguir el orden de la puntada por la parte revés. Lo hago más que nada el patrón porque mirad, al tener el punto bobo y el punto revés por el revés del tejido, aunque queráis seguir el orden que es lo que nos toca tejer, es que es muy complicado verlo. Tenéis que ser muy buenos distinguiendo los puntos para que no os equivoquéis. Aunque no excluyo la posibilidad de que lo hagáis y sin patrón. Bueno, vamos a continuar con la sexta hilera o la parte revés de la tercera vuelta. En la cuarta vuelta no hacemos ningún aumento, de hecho lo pone en la cuarta vuelta, tejer todos los puntos en punto del derecho sin ningún aumento. Y la parte revés se repite absolutamente igual. Es el mismo orden, 3 del derecho, 1 del revés, 1 del derecho, 1 del revés, 1 del derecho, luego continuamos con 2 del revés, 2, 1 del derecho.
Y en la quinta vuelta empezamos con otros 12 aumentos, pero los aumentos que tenemos son otro tipo que se hace entre los puntos bobos. Todos los puntos se hacen en la parte derecha del tejido, os dije, pero aquí tenemos otro tipo de aumento, así que voy a terminar la vuelta 3 que acabamos de tejer y voy a terminar la vuelta 4 y en la vuelta quinta vuelta os voy a enseñar cómo se hace este tipo de aumento que está indicado como un círculo en el patrón. Pone unos puntitos, unos numeritos y el círculo que es el aumento. Así que vamos a pasar a la quinta vuelta donde os voy a enseñar cómo se hacen este tipo de aumentos. Y continuamos. Bueno, ya tengo las cuatro vueltas y vamos a continuar con la quinta en la que hacemos 12 aumentos. Según el patrón, tenemos 12 aumentos. Y vais a ver que hay unos círculos entre cada número. El primer número es 13, así que vamos a tejer 13 puntos hasta el primer aumento. Mirad, 13 puntos en punto del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vamos a continuar con el primer aumento. El círculo es este aumento, mirad, cruzando la lana y enganchándola a la aguja. Luego tenemos 3 puntos según el patrón, así que tejemos 1, 2 y 3 puntos y tenemos un aumento, así que hacemos una lazada y la enganchamos a la aguja. Luego tenemos otra vez el número 3, lo que significa otra vez, tejiendo 3 puntos en punto del derecho. 1, 2, 3. Y hacemos otra vez el aumento, una lazada cruzada, de esta manera. Y continuamos otra vez, 3 puntos. 1, 2 y 3. Y otra vez la lazada. Bueno, básicamente este es el tipo de aumentos que vamos a usar en la parte del canesú. No os voy a enseñar todo el canesú porque son 18 vueltas y el orden de los aumentos es muy complicado para explicaroslo, por eso os he escrito este patrón. Así que vamos a continuar hasta la vuelta 18, donde vamos a terminar el canesú, la parte del canesú, y vamos a dividir el cuerpo del tejido, de la parte delantera, de las mangas y todo eso. Así que el patrón es gratis, descargadoslo y continuamos hasta la vuelta 18, donde continuamos con la explicación del tejido.